Micro encendido. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Togasti al aparato, San Juan al aparato, Miami al aparato y estamos en Estados Unidos de milagro. Bueno, yo no, él. A partir de ahora, Ivonne Zugasti no puede entrar en Estados Unidos a no ser que antes pase la embajada americana en España a pedir un visado, a que le hagan un interrogatorio y ahí decidan si le dejan entrar o no. Se va al palco a no ser que pase por la embajada. Y ahora os contamos por qué. Y os lo contamos medio tranquilos porque ya se ha pasado el susto. Pero antes, espérate que os voy a enseñar dónde estamos grabando, chaval. Mira, creo que es el único sitio en un aeropuerto que hay un... Zugasti, estás apaleado, ¿no? Muy, acojonado. Mira, mira, aquí nos han puesto un... Mécelo un poquito. Ahora te ríes, pero hace un rato no te reías tanto, ¿eh? Bueno, el escroto se da al palco, tío. ¿Estabas acojonado o no? Yo no vuelvo a hacer el escroto como toca en la vida. Y está grabando, ¿eh? Me da igual. Va, ¿qué ha pasado? Hoy estábamos volando de Buenos Aires a Barcelona, pero para hacerlo, para que nos saliera bien de precio, porque estamos esquilados, Buenos Aires, Miami, teníamos 7 horas en Miami, de Miami volamos a Nueva York, donde tenemos solo 40 minutos, o sea que ahora estamos en Miami, a ver cuando estemos en Nueva York si nos da tiempo. Grabaremos en Manhattan directamente. Sí, el siguiente vídeo será en Manhattan porque hemos perdido el vuelo. Y Nueva York, Barcelona. En total como 40 horas de viaje otra vez. Y Córdoba, Buenos Aires, 800 kilómetros. Ah, sí, y Córdoba, Buenos Aires, 800 kilómetros en coche, o sea, en total un viaje de 50 horas. Cuando entras a Estados Unidos hay una cosa que se llama la ESTA, que es un documento que tú haces respondiendo a unas preguntas. Total, cuando hemos llegado a Miami, salgo del avión, vamos a pasar el digital, es todo bien, pasa Horacio, pasa Valentí, cuando yo todo confiado, en plan el tercero, le enseño el pasaporte, todo convencido que me lo da y me voy como siempre. Digo, ¿pero qué país es este? Digo, Irán. Es donde le fardé yo al bicho, ¿sabes? Irán, pero no volverán, ¿eh? Un poco más y te quedas ahí. No, me está acojonado. Entonces me dice, bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que te voy a dar un cuartelillo ahí con los piezas y te va a hacer unas preguntas, pero tranquilo, que es trámite. Me dice, sala sin nada, pared, y me dice, Ivonne Zugasti, sí, espérese aquí. Me quitan el pasaporte y ahí esperando una hora, mirando así del palo, madre mía, y peña nerviosa, rollo, no, a mí no me agarró la huella, ¿viste? No, yo, gente que no sabía hablar inglés, castellano, bueno, el follón, peña rara. Me llama un bicho, le empieza a hablar inglés, le digo, ¿sabes español? Sí, entonces empieza a hablar con él y me dice, tenemos un problema con tu esta. ¿Qué problema hay? Dice, ¿qué pone aquí? ¿Cuándo estuviste en Irán tú? Y le digo, creo que el 2012. Dice, entonces, ¿por qué contestas a esta pregunta? No. Entonces me enseña un papel que han impreso de mi esta y ponía, ¿has visitado en los últimos 3 años Irak, Irán, Arabia Saudí? Bueno, eran 3 países de estos majos, de los guapos. De los guapos, guapos. Mierda puta. Yo cuando saqué el esta, y esto sobre todo... Igual esto le pasó a mi hermana. ¿Lo explicas tú mejor igual esto, el del esta o no? Bueno, es muy fácil. Cuando tú vas a Google y pones tramitar esta para entrar a Estados Unidos, hay una entrada... Que son los hijos de puta. Que es falsa. Que es falsa, que te cuesta además como 70 pavos y que luego no te sirve. O sea, esto le pasó a Merced, que en su momento también, yendo rápido, lo hizo pim pam, la rellena de esto, le cobran 70 pavos y luego no es válida. La otra, no sé si cuesta 16 pavos. 14, o sea, dólares, que me lo 14, acaban de decir ahora. Exacto, 14. Entonces, si cuando la encontréis, hacedla de 14. Y además ya se ve, que es una cosa oficial y tal. Una cosa es hacerla con el gobierno de Estados Unidos y otra cosa es como una plataforma paralela que se dedican a robarnos 50 euros porque sí, que ellos en teoría hacen el trámite para que tú entres a Estados Unidos, pero no es oficial. Pero lo hacen todo como mismos colores, mismo patrón y tal, sí, para que tú piques. Y te la clavan. Claro, y yo cuando lo hice dije, me cago en la puta, me han salado 60 pavos. Y aparte, hasta que lo pagas no te das cuenta lo que has pagado. Exacto. Pues yo me acordaba que esto lo he hecho más de una vez y pagaba 14 pavos. Y digo, bueno, ya venía paladete. Pero resulta que esto es lo peor. Yo creo que a la pregunta esa, esa pregunta ha entrado en vigor desde hace este año. Año 2016 me han dicho. Y yo creo que esa pregunta no la ha rellenado. Pero le digo, esta pregunta no la he contestado yo, pero si la has firmado tú, me dice. Le he explicado toda esta movida. Total, que yo venía hinchado como un hipopótamo del viaje y todo. Habré meado 8 veces. No para de beber agua y mear. Señala la N y dice, aquí pone una N de no. ¿Por qué has puesto una N? No, ya te he explicado antes, ya, pero es que a mí la historia me da igual. Aquí hay una N, o sea, has mentido. Y yo en plan, digo, ¿tú me crees? Y me dice, yo te creo todo lo que me dices. Pero aquí hay una N. Pero aquí hay una N. Y esto, y yo estaba rayado porque cuando me he metido ahí he pensado, bah, media horita trámite y la batallita para Valentín. Dice, esto va a tardar mucho, y me dice,
Prepárate, bicharraco. Todo el día podemos todo el día podemos estar aquí. Ganas de llorar y todo. Venti fuera, Horacio fuera, ¿dónde está mi bici? No nos podíamos comunicar. No me dejan comunicarme con nadie. Lo primero que hago es abro el ordenador. Madre mía, la bulla que me han pegado. ¿Quién te ha dicho que abras el ordenador? Digo, en inglés esto. Digo, no, nadie. ¿Es porque lo abres? Digo, para comprobar. ¿Pero quién te ha dicho que abras el ordenador? He dicho, bueno, está claro que aquí el chocho no está para madera. Se traba el ordenador y mirando la pared. Hemos estado así, pues, tres horas. Me han hecho un interrogatorio de locos. Y lo más importante de todo, aunque parezca mentira, nos hemos salvado un poco por el daily, por el Instagram. ¿Dónde has estado estos días? ¿Qué estabas haciendo? Etcétera. Y este tío no se le ocurrió otra cosa que... Abre el ordenador que te voy a enseñar aquí. No, yo creo que los tres polis son followers ya, ¿eh? Han flipado con las fotos, ¿no? ¿En serio? ¿Qué es? O sea, los tíos se reían y tal. Hostia, qué bambas más guapas, es ciclista. Además, has ganado una etapa, ¿sabes? En toda mi vida. Y sí, la tuya. Sí, sí. Valentía está loco, dale like y tal. O sea. Le han dicho tal cual. Mira, llegas a ser alguien completamente anónimo, que no tuviera un Instagram o un canal de YouTube o algo que nos hubiera enseñado en vídeos y en fotos lo que has estado haciendo esta semana, y hoy de aquí no sales. Entonces... No, no salgo. Y lo peor es que yo pensaba, ¿y si salgo, para dónde hostia salgo? ¿Para Buenos Aires? Porque aquí no me quedo, seguro. Y aparte me dicen, bueno, todo esto bien, pero ahora esto lo tengo que enseñar a los superiores. Entonces yo estaba hablando con tres bicharracos, que todos eran... Uno colombiano, el otro cubano, el otro... Todos eran Pérez, González y sí, yo coleguilla. O sea, como nosotros, sí, yo de la familia. Yo coleguilla de ellos. Y me dicen, no, esto ahora lo tiene que aprobar el superior. Parecido una bicharraga con una cara de pitbull. Lo más curioso de todo esto es que aquí en el pasaporte... Penalti, ¿qué es esto? Esto que hay aquí... Una roja directa. Aún no sabemos qué quiere decir. Pero probablemente quiere decir que cuando entremos a Nueva York... Problemas. Lo barato sale caro, tío. La peña, Aerolíneas Argentinas, Madrid, Buenos Aires y nosotros dando la vuelta al mundo. Ahora vamos a perder Nueva York, seguro. Sí. Igual nos mandan de nuevo vía Miami, vía Buenos Aires y para Madrid. Y otra cosa que le han dicho, como en otra de estas se equivoque con alguna respuesta o lo que sea, puede estar 5 años vetado su entrada en territorio americano. Y aquí te han hecho un poco... Me llevo aquí multas. A ver, espérate, movida la receta, rara, ¿qué dice la receta? La receta dice que yo he utilizado una tercera persona para sacar el esta, que han fallado en la contestación y no está correcto, pero que sobre todo yo no tenía la intención de mentir. Es una cagada mía, pero bueno. Señores, cuando entréis a Estados Unidos, mucho ojete, porque os pueden pasar estas cosas. Y si la lías, la has liado y te vas al palco, pero... de las gordas. Venga, aquí se nos acabará pasando lo de siempre. Teníamos 7 horas y al final no llegamos. Venga, Zugasti. Zugasti. Este vuelo lo pagas tú, ¿eh? El tío se ha empanado aquí. ¿Viste? ¿Zugasti? Se ha empanado a editar las fotos de Instagram. Se ha empanado la poli, a Instagram y pues no he subido nada. Denuncia a la poli. Venga, venga. Dale. Que se nos escapa el vuelo a Nueva York. Somos trail runners, tío.